días, sean ustedes bienvenidos a Dossier, la noticia desde tu escuela. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones de GEST Media, Fray Servando Teresa de Mier, 135, sexto piso, Ciudad de México. El día de hoy tenemos un programa muy especial como un encargo de nuestra Dirección General de Educación Secundaria Técnica a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas. Mi nombre es Alberto Ábrego, me acompaña el maestro Alejandro Sevilla. Así es, maestro, muy buenas tardes. Tenemos una premisa muy importante, que es particularmente sobre el programa de historia. Como es de su conocimiento, estos programas entran en vigor ya el próximo ciclo escolar. Y tenemos un invitado muy especial que ya nos ha honrado con su visita en algunos programas anteriores, hablando acerca del modelo de educación histórica. En este momento nos va a hablar acerca del nuevo programa de historia, cómo se va a llevar, cómo se va a dosificar. Y me da gusto saludar nuevamente y presentar al maestro Gerardo Mora. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, aquí a la orden de secundarias técnicas. Maestro Gerardo, pues muchas gracias, como siempre, con la disposición. En este caso, como comentábamos, una inquietud de nuestra dirección general es acerca de este nuevo modelo que pues ya es un hecho, ya está a la vuelta de la esquina. En unos cuantos meses estaremos dando inicio, particularmente en primer grado, y en su caso es usted especialista en historia y venía a hablarnos acerca de él. ¿Cuáles son los cambios para iniciar? ¿Cuáles son los cambios en este nuevo modelo? Bueno, existe un nuevo programa de historia muy ambicioso que se inicia desde la escuela primaria, cuarto, quinto y sexto grado, y se incrementa para primer grado la historia. En este caso va a ser la historia mundial en primer grado, segundo grado la historia de México, de el México prehispánico a la independencia, y en el tercer grado historia de México moderno, siglo XIX y siglo XX. Pero también hay cambios muy importantes en lo que son el enfoque didáctico, los aprendizajes esperados y la aportación de nuevos de este programa, que son las unidades de construcción de aprendizaje, donde el alumno se acercará a la investigación de fuentes primarias para desarrollar su pensamiento histórico. Entonces estamos hablando que en primer año son dos clases de historia universal y permanecen en segundo año y tercer año son cuatro clases. Así es, se incrementó a 10 horas el curso de historia en educación secundaria. Permanecen 4 y 4 en segundo, pero se incrementan 2 horas a primer grado, que son las que van a empezar a desarrollarse a partir de agosto. Maestro Gerardo, pero por ejemplo, en mi caso surge la inquietud, si actualmente lo que es historia universal se ve en 4 horas a la semana, una dosificación de 4 horas a la semana, ¿qué pasa si, como comenta, en primer grado se va a dar historia universal únicamente con 2 horas? Hay un cambio en el enfoque contenidos de historia. Entonces, va a entrar primer grado, pero el alumno que pasa segundo va a permanecer con el programa anterior, se le va a impartir el programa anterior. Sí. Pero obviamente es muy importante que los maestros que vayan a impartir este primer grado conozcan a fondo el programa para que puedan desarrollarlo a partir del nuevo enfoque del modelo educativo. Ok, maestro, y en cuanto a los contenidos, bueno, ¿cuál sería esa diferencia del programa 2011 que todavía está en vigor con ese nuevo programa que va a entrar en el próximo ciclo escolar? Aquí se enfatiza el pensamiento histórico, se enfatiza a partir de los aprendizajes esperados, que como ustedes saben son los aprendizajes clave. Entonces, este aprendizaje esperado supera el memorismo, ¿no? Tradicional. Y son aprendizajes esperados que fomentan el análisis, el debate, la discusión, el diálogo sobre los temas históricos y tienen una función de ayudar a la comprensión del presente y que el alumno tenga una orientación acerca del complejo presente que vivimos en un mundo globalizado.
Usted hace un momento hablaba de la unidad de construcción del aprendizaje. ¿Cuál es la finalidad de esta unidad? Es muy interesante esta propuesta. Los programas van a incluir al menos dos unidades de construcción de aprendizaje a lo largo del año. En esta unidad, el alumno va a profundizar el estudio de los temas a partir del acercamiento de fuentes primarias, fuentes secundarias, trabajo en museos, en sitios. Entonces, todo lo que se pueda hacer, tanto en el aula como fuera del aula, se va a integrar en esta unidad de construcción de aprendizaje, donde el alumno va a profundizar los temas. Entonces, esta es la gran aportación. Es muy importante destacar que los temas que señala el programa no son prescriptivos, sino que el maestro puede escoger esta unidad de aprendizaje con todos los temas y en los tiempos que él defina. Otro avance muy importante de estos aprendizajes esperados es que se espera que se alcancen al final del curso, no necesariamente en el momento de su impartición. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo para que el profesor vaya profundizando en aquellos temas o ayudando a los alumnos en aquellos temas donde exista alguna duda, ¿no? Maestro Gerardo, y por ejemplo, yo regreso a mi inquietud. Inicia esto ya el próximo ciclo escolar, empezamos en el mes de agosto, propiamente agosto-septiembre, y los alumnos de primer año de secundaria van a tener historia universal con 2 horas. Así es. ¿Y cómo puedo ver todos esos contenidos tan amplios de historia universal en 2 horas si actualmente lo ven en 4? Bueno, empecemos por los recursos que la propia Secretaría de Educación está ofertando. Se va a ofertar un libro del maestro, ¿no? Se va a ofertar materiales en línea, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, en esa reunión de Consejo Técnico de agosto, van a haber círculos de estudio donde se va a analizar los programas, las planeaciones y la evaluación. Ahora, para contestar la pregunta que haces, es que hay que conocer el programa, hay que conocer su enfoque, los objetivos, ¿no? Y cómo, qué se pretende, ¿no? Entonces, se pretende que superemos la memorización de fechas, una narrativa tradicionalista por el pensamiento histórico. El alumno tiene muchos recursos en la actualidad, ¿no? El alumno, sabemos todos los que estamos en técnicas, pues que tiene acceso a internet, a sus teléfonos celulares, a recursos multimedia, pues que antes eran impensables, ¿no? Entonces, por otra parte, esta posibilidad de recursos nos va a permitir integrar tanto el libro de texto como otros materiales, ¿no? El hecho de que tengamos acceso a internet, ya sea universal, nos abre las puertas a museos interactivos, documentos en línea, incluso hasta clases, ¿no? Gracias. Tenemos nosotros un canal en la Escuela Normal Superior de México donde se presentan algunas clases. Sí, entonces, vamos a tener 2 clases, más o menos, por tema. El aprendizaje esperado, como les comento, es un aprendizaje analítico, no memorístico. Entonces, el alumno va a requerir, en esta ocasión, porque son los de primero los que van a iniciar con este nuevo programa, va a requerir conocimientos previos, ¿no? La base histórica, la base de conocimientos históricos sobre el cual va a poder desarrollar ese aprendizaje esperado. Entonces, el aprendizaje esperado se refleja en los verbos analiza, reflexiona, valora, y para eso el alumno necesita tener los conocimientos previos. Entonces, en esas 2 horas, ¿qué vamos a hacer? En la primera hora le vamos a dar estos conocimientos previos, en una cosa que le llamamos en la normal los esquemas,
cronológicos, monográficos, donde le vamos a decir el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Entonces, en esa primer clase le vamos a dar al alumno la ubicación cronológica, el tiempo histórico sobre el cual él va a poder analizar y discutir y lograr el aprendizaje esperado. Eso clase por clase, tema por tema. Pero también recordemos las unidades de construcción de aprendizaje. Desde el primer, desde el inicio del curso, el maestro podrá distribuir estas unidades de construcción de aprendizaje en equipos para que los alumnos vayan leyendo, vayan investigando, ¿no? Vayan recopilando información y después presenten un producto a sus compañeros. La UCA no se va a quedar nada más en el conocimiento de este equipo, sino el objetivo de la UCA es que se presente a todos los compañeros. Hemos tenido muy bonitas experiencias de este tipo de trabajos en técnicas. Incluso hemos presentado los resultados del trabajo de los maestros de historia a toda la escuela, y no solo a los maestros y alumnos, sino a padres de familia, ¿no? Entonces, técnicas, tenemos mucha experiencia en esto, en varias secundarias del Distrito Federal que hemos trabajado y seguimos trabajando. Tenemos ya la experiencia para desarrollar estas UCAS con todo su potencial. Eso que menciona, UCAS es unidades de construcción, de aprendizaje, que es el aporte de los nuevos programas de historia. Ok, yo tengo otra duda. En el programa 2011 se entiende que el tema se va a trabajar por semana. Porque un tema, digo, tiene distintos subtemas que se van trabajando, se van dosificando en una semana. En el nuevo programa, ¿cómo se va a dosificar esos temas? ¿Se van a seguir viendo un tema por semana, un tema por clase? ¿Cómo va a ser esa dosificación? Son programas diferentes. El nuevo programa tiene ejes, ¿no? Tiene ejes de... Uno de ellos es el conocimiento histórico, otro son las civilizaciones, otros son los estados, otros son las instituciones actuales, ¿no? Entonces, sobre esos ejes se definen los aprendizajes esperados. Con los aprendizajes esperados hacemos la dosificación. Si tenemos en promedio 80 clases en primer grado y luego 160 clases en segundo y en tercero, entonces esos aprendizajes esperados los dosificamos en esos tiempos. Para primero nosotros calculamos o nosotros recomendamos que se dé cada aprendizaje esperado en dos clases. La primera de antecedentes históricos necesarios y la segunda ya para desarrollar el aprendizaje esperado, ¿no? Antes el anterior programa tenía aprendizajes esperados, temas y subtemas. Así es. Entonces, uno podía hacer la dosificación sobre los subtemas o sobre el tema, pero eso ya es cuestión del otro programa. Y en cuanto al bloque, digo, el bloque del programa de historia está compuesto por panorama del periodo, temas para comprender el periodo y al final temas para reflexionar. ¿Es la misma temática en el nuevo programa? Bueno, no. Hay que considerar dos cosas, ¿no? Los grandes cambios. ¿Cuáles son los grandes cambios? Primero, el conocimiento histórico, ¿no? Hay temas para que el alumno entienda lo que es la disciplina histórica. Entonces, ¿desaparece el panorama del periodo? Hay cambios, porque no desaparece, se integra de otra forma, ¿no? Se va a integrar cuando estudies las civilizaciones, los estados o las instituciones. Pero aquí el avance o la novedad es que se integra un tema que se llama pasado-presente, donde se va a ver la relevancia de la historia. Entonces, primero, antes era, digamos, una situación de antecedente cronológica, ahora vemos, primero, la importancia de la temática histórica. Después de la importancia de la temática histórica, se pudiera ver las formas de conocimiento histórico y posteriormente ya entramos a las temáticas. Una de las temáticas es su relevancia, después la cronología y posteriormente ya los aprendizajes esperados. Ahora el nuevo programa se centra más en los aprendizajes esperados que en los temarios. Maestro, ¿tienes, no sé, a la mano algún ejemplo de cómo va a ser esto? ¿Traías por ahí algún material, creo? Bueno, sí, acabamos de hacer una práctica de
con alumnos de tercer grado de la normal, en una secundaria, y tenemos ya una propuesta muy avanzada que va desde lo que trabajamos con la planeación argumentada y ahora con el ensayo de enseñanza. Okay. Entonces, partimos del contexto externo e interno de la escuela. Claro. ¿No? Posteriormente nos seguimos con un diagnóstico del grupo, ¿no? Para que con el diagnóstico del grupo veamos qué recursos contamos, qué tipo de estilo de aprendizaje tienen los alumnos, y a partir de ahí diseñemos las estrategias motivacionales, las estrategias didácticas que vamos a aplicar. Posteriormente, en el caso de nuestros alumnos, van a tener una rúbrica para evaluar si el alumno logró el aprendizaje esperado, si no lo logra o si está en proceso de lograrlo. Y al final me presentan un listado, clase por clase, alumno por alumno, y si logró, no logró o si está en proceso. A partir de ahí analizamos las anomalías o necesidades específicas del grupo. Pero te comento que la experiencia que tenemos de enseñanza de la historia en secundarias técnicas es muy exitosa. Hemos aplicado de proyectos que ahora se pueden transformar en UCAS, de museografía, de dramatización, de periodismo, superando problemas de convivencia, porque una clase convencional, memorista, donde el alumno está sentado, genera tensiones, genera malestar, genera hastío, y ese hastío se convierte en indisciplina. Entonces, el trabajar las UCAS, el darle al alumno esa oportunidad de trabajar en equipo, de dialogar, va a permitir enriquecer el conocimiento histórico, fomentar el pensamiento y una actitud responsable de parte de los alumnos. Ok, maestro, ya nos decía usted más o menos los elementos de los nuevos programas del próximo ciclo escolar. Parece que tiene ahí unas láminas del nuevo programa. ¿Qué le podemos analizar a grandes rasgos para que los maestros que nos están viendo puedan saber más a fondo, ¿no?, los elementos que usted nos mencionó, verlos en pantalla? Sí, cómo no. Bueno, entonces veamos qué va a pasar en agosto. En agosto algunos maestros van a impartir primer grado y se van a encontrar con el programa. Al parecer también van a tener ya a su disposición los libros de texto, los libros del maestro, los cursos en línea. Y con ese material se van a trabajar círculos de estudio en cada escuela, ¿no? Secundarias Técnicas ha ofertado más que eso. Hemos ido a las secundarias a platicar con los maestros, ¿no?, a hacer estos trabajos. También, pues, Televisión de Secundarias Técnicas pudiera dar un aporte con materiales para que enriquezcamos los recursos que el maestro va a utilizar, ¿no?, en este año con este nuevo programa. La transición va a requerir un esfuerzo de estudio de los maestros, ¿no?, un cambio de enfoque didáctico muy importante, ¿no?, porque se va a fomentar, nos estamos centrando tanto en la escuela, su contexto, como en el aprendizaje del alumno. Gracias. ¿No? De ahí la necesidad de que el maestro tenga ese diagnóstico del grupo, conocimiento del medio para ver con qué recursos va a contar, ¿no? Parece muy extraño, pero tenemos riquísimas zonas arqueológicas en la Ciudad de México, ¿no? Ahora, también sabemos que en secundarias técnicas pues se hacen visitas a sitios arqueológicos, incluso fuera del Distrito Federal, pero en el mismísimo Distrito Federal pues tenemos sitios arqueológicos. Ahora, en internet tenemos múltiples recursos sobre historia mundial en línea, ¿no? Ya no. La idea sería que se pudieran recopilar y se pudieran ofertar al docente, ¿no? Así es. Maestro, un elemento importante del programa anterior 2011 eran las competencias. ¿Las competencias permanecen en los nuevos programas? El manejo de información histórica,
la comprensión del tiempo y espacio histórico? ¿Permanecen esas competencias o hay un cambio? El enfoque del nuevo modelo educativo de aprendizaje es clave, es también por competencias, pero se enriquece, ¿no? Con su enfoque humanista, ¿no? Se enfoca más en las necesidades específicas del alumno y del contexto escolar, uh-huh, y también de su familia, de la comunidad. Entonces, sí permanecen en el sentido de que el alumno requiere una comprensión del tiempo histórico, pero una comprensión que vaya más allá de la memorización. También va a trabajar el manejo de información histórica a partir de las UCAS, ¿no? Y tanto en las UCAS como en los aprendizajes esperados, se fomenta una conciencia histórica, una responsabilidad. Pero va a costar trabajo, digamos, acostumbrarse, sí, a tener los dos programas en mente. Yo lo que recomiendo es que nos enfoquemos más en el nuevo programa. Bien, maestro Gerardo, y pudiéramos ver entonces qué es lo que se va a ver en primer grado de secundaria a partir de este ciclo escolar que viene ya en agosto. Sí, es muy interesante la temática mundial. Es un acierto que empecemos secundaria con una visión de la historia moderna para ir ubicando las grandes ventajas que ha tenido nuestro país a lo largo de la historia. Y te lo digo porque eso lo he trabajado. Entonces, una temática muy importante con la que se empieza es las guerras, ¿no? Las guerras desafortunadamente marcan la historia mundial. Así es. Entonces, tenemos eventos que afortunadamente México no ha pasado, como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Guerras civiles internas muy complejas. Hemos vivido en una situación de paz muy importante, que incluso, pues es curioso, ¿no? Pero cuando en la Segunda Guerra Mundial aquí había cine de comedia, ¿no? Donde se veía otro mundo, ¿no? Otro mundo. Entonces, por eso se empieza este programa con una revaloración de la paz que vivimos, ¿no? Y a partir del análisis de las guerras en la historia y los conflictos civiles. Entonces, con eso se empieza. Posteriormente pasamos ya un poco recuperando un poco esta visión panorámica de la historia con una cronología de los eventos más importantes de, digamos, de esta parte de la historia, ¿no? De Revolución Industrial a Segunda Guerra Mundial. Entonces, hacemos una cronología de los eventos más destacados de este periodo y un avance de este nuevo programa son un vocabulario histórico, ¿no? Que veamos las principales palabras, ¿no? Que juguemos con las palabras históricas y veamos, ¿no? Qué significa, ¿no? Entonces, es muy importante que el alumno, antes de iniciar el tema, conozca el vocabulario. Y finalmente viene la vinculación con lo que es lenguaje y comunicación. Esto es total. El modelo educativo tiene esa virtud que va a vincular transversalidad. La transversalidad, ¿no? Sí. Yo siempre he dicho, lo he escrito, están mis documentos en la página de la OEI, que la historia se vincula con español, total, la narrativa, ¿no? Artes. El arte, ¿no? Se vincula con la ciencia, ciencias, las matemáticas, ¿no? Con la ética, ¿no? Bueno, con todo. Con todo. ¿No? Hemos sido muy exitosos al tratar la historia en la moda, ¿no? La historia en la comida. En la comida, la gastronomía, ¿no? Uy. Incluso en la gastronomía, déjame decirte que tuvimos una experiencia muy bonita porque el alumno estaba acostumbrado al hot dog, a la hamburguesa y despreciaba pues, la comida mexicana, ¿no? Y a partir de la gastronomía pudimos, pues no solo aprender historia, sino mejorar los hábitos alimenticios, ¿no? Del vestido igual, ¿no? Entonces, es muy bonito las experiencias que hemos tenido en secundarias técnicas porque van los hermanitos, ¿no? Y dicen, eso hizo mi hermano, ¿no? Y los papás
pues muy, muy contentos, orgullosos, porque su hijo pues está haciendo algo que no pensaba que iba a hacer. Entonces ya no es el problema de su hijo, se distrajo, su hijo se desordenó, y por eso te mando a llamar. No, pues su hijo está trabajando. Entonces, quiero que vea su producto. Claro. Y van hasta los papás a decir, oiga, es cierto que mi hijo está haciendo esto, porque pues no era común, ¿verdad? Y es que es un cambio radical, porque de pasar a resúmenes, a cuestionarios y de copiar nada más del libro a cuaderno, pues ya podemos ver ya en evidencia un producto, tal vez una maqueta, un gusto. Y aparte que los niños expliquen, de la visita guiada, que ese es el propósito. De las unidades centrales de aprendizaje, que el maestro va a poder escoger cuándo presenta y con qué tema. Nuestra sugerencia, pues, es que divida al grupo en equipos y que cada equipo se haga responsable de la UCA de un tema, ¿no? Para que así al final de año demos un repaso general de todo. Cosa perfectamente posible. Pues suena muy interesante. Y más con secundarias técnicas. Es un reto para los docentes, bueno, para todos, porque viene esto del nuevo modelo educativo, pero lo que estás mencionando es un reto para todos los docentes de historia. Como dices, tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que crear. Es una oportunidad de vincularse. Mira, estas experiencias que hemos tenido, pues, se vinculan maestros de ciencias, maestros de español, maestros de educación física, de artes, ¿no? Entonces, la unidad de construcción de aprendizaje es una oportunidad para vincular todos estos conocimientos. Y es muy importante, porque se fomenta la convivencia, ¿no? No solo es una conciencia histórica, sino fomentamos la convivencia. Reitero, bueno, lo que decía el maestro Alberto, es sumamente importante lo que nos está comentando, y más porque ya estos programas ya entran en vigor en agosto. ¿Dónde podemos encontrar algunos artículos en internet que haya escrito usted respecto al tema? La dosificación de los aprendizajes esperados, que bueno, ya no van a ser temas. ¿En qué página, dónde podemos encontrar esos trabajos? Para que los maestros que nos están viendo puedan buscar el trabajo, puedan leer, y cualquier duda, bueno, acercarse a DGES Media, escribir y contactar al maestro Gerardo. Bueno, nosotros estamos en la Escuela Normal Superior de México. Trabajamos muchas escuelas secundarias técnicas en la práctica, desde alumnos de tercero, quinto y séptimo semestre. Tengo una página en Academia Edu, en YouTube. Pero aquí lo importante, pues, es comprometer a este equipo, pues, para que estemos respondiendo las dudas que tengan todos ustedes y ofertando material en específico, ¿no? Y si se puede más, nosotros ya dimos aquí con ustedes el curso de planeación argumentada, bastante exitoso, por cierto, muy necesario también. ¿En serio? Lo adelantamos, Técnicas ha estado siempre a la vanguardia. Entonces, pues, si hay la oportunidad, nosotros podríamos hacer un banco de materiales, una plataforma para estar en permanente apoyo tanto de los maestros, ¿no?, como de las escuelas. Entonces, si hay algún requerimiento de material, si hay alguna duda, pues los invitamos a que se acerquen aquí a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, específicamente al área de DGES Media, y pues nos hagan llegar cuáles son las dudas, y el compromiso es el estar en contacto con el profesor Gerardo Mora, el maestro Gerardo Mora, y él pues nos asesore, nos enriquezca con material y podamos difundirlo a todas nuestras hermanas escuelas secundarias técnicas. Muy bien, pienso que se han abarcado algunas dudas que muchos maestros hemos tenido desde que escuchamos que se iban a implementar otros programas de historia. Ya lo decía el maestro, si hay alguna duda, no duden en acercarse a DGES Media, y con gusto nuevamente presentar el proyecto con el maestro Gerardo Mora. Bueno, pues ahorita no nos resta más que comprometer al maestro Gerardo, porque viene primer año, pero pues no está de más que nos vayamos enterando de qué es lo que va a pasar en segundo y tercero. Eso sería la situación obviamente, de otros programas. Pues de aquí al aire el comprometerlo, ojalá que nos pudiera apoyar contactándonos con especialistas así como él, pero en otras asignaturas, porque el nuevo modelo es para todos, va a estar al alcance de todos. Y pues agradecer, maestro Gerardo, tu presencia, como siempre en este programa, siempre la disposición, siempre la asesoría, y no sé si quieras enviar algún mensaje antes de despedirnos a, pues, toda la comunidad de secundarias técnicas, y por qué no,
pues a todo lo que es secundarias diurnas, todo lo que es educación básica, que estamos a nada de iniciar con este nuevo modelo. Pues dos mensajes. La experiencia que tenemos ya en secundarias técnicas la muestra como una escuela que se pueden aplicar las nuevas propuestas. Entonces, esto va a ser una oportunidad de mejora, veámoslo así. Y estamos en la disposición de visitar las escuelas, de trabajar con ustedes en programas específicos y de ayudar en todo lo posible para que esta oportunidad que tenemos con los nuevos programas en historia de primer grado sea todo un éxito. Bien, pues muchas gracias. Agradecemos el que hayan visto este programa, los invitamos a que lo compartan, a que estemos abiertos al cambio, y pues como siempre, esto es Dossier, la noticia desde tu escuela, un programa especial de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas. Los esperamos próximamente con más noticias acerca de lo que es el nuevo modelo educativo. Difundan, compartan, creen y crean. Maestro Alejandro Sevilla, maestro Gerardo Mora, un servidor Alberto Ábrego, buenas tardes.